polémica ha causado siempre cuando se habla que mujeres de la televisión ejercen la prostitución o son sindicadas como damas de compañía. Hace algunos días la peruana Angie Gibaja dio a conocer que habría estado ligada a temas como estos. Angie, ¿estuvo tu mamá contigo en las suites de Barranco? Sí. Angie, las suites de Barranco es un hotel. Ahí acudían diversas personalidades, políticos, periodistas, empresarios, para encuentros furtivos con damas. Y eran grabados. ¿Qué estabas haciendo allí con tu mamá? Puedo responder lo que sí, pero no puedo entrar en detalles. Algo claramente complejo para Angie, quien prefirió no ahondar en el tema y reservarse detalles. Bueno, Angie reconoció hartas cosas en su vida y me imagino que todo eso tiene que ver con su proceso de sanación y empezar una vida nueva. Su tema con las drogas, en la cárcel, ahora esto otro. Yo creo que tiene que ver con dar un ejemplo de lo dura que puede ser la vida y cómo puedes salir adelante y te puedes reinventar. No, yo creo que no fue lo que Angie dijo. Yo vi su declaración y en el fondo ella no asumió que fue dama de compañía. Yo creo que fue lo que ella contó y bueno, ahora habrá que esperar las declaraciones de Jean Paul, que va a estar en el mismo programa el próximo sábado, y ver qué cuenta él. Seguramente él alguna cosita dejará ver ahí. Es medio raro ahí, es medio extraña la situación, porque ella dice que fue a un lugar donde habían damas de compañía, donde se ejercía la prostitución, pero ella no, que en realidad era amiga de la dueña, pero que es una situación rara. Yo creo que tenemos que esperar un poco a que se sepa un poco más y ahí podemos emitir una opinión. I'm too sexy for my love. Pero el hablar de prostitución ha sido siempre un tema que se ha ligado a personas del espectáculo y farándula. Fue el caso hace algún tiempo donde se vinculó a Tamara Primus con una red de Score VIP en Paraguay. Conversemos un segundito. Oye, Tamara, te queríamos preguntar por esto que sale en un libro de Luis Ventura, periodista argentino, que dice que está vinculado a una red de prostitución VIP. Ahí está Tamara Primus, no se quiso referir al tema. La prostitución VIP siempre ha sido un tema que está en la palestra y cada cierto tiempo aparecen especulaciones de nuevos nombres de mujeres de la televisión que serían parte de estas redes. Otra que fue vinculada con la profesión más antigua del mundo fue Rocío Marengo, luego que modelos argentinas las indicaran como Score VIP. Sí, bueno, ¿qué te parecen las declaraciones de Pamela Sosa? Te vimos en Argentina, que estaba un poquito afectada con esta situación. Sí, no con la situación, porque es una chica que me viene agrediendo hace mucho y hay mucha envidia, genera mucha envidia que yo esté trabajando hace tantos años en Chile. No fue me largué a llorar por lo que me dijeron, nada, eso no me afecta porque la verdad yo sé lo que soy. Las especulaciones del comercio sexual en televisión que han apuntado a varias famosas, entre ellas las hermanas Campos en su tiempo y Kenita Larraín, claramente todo sin fundamentos. Angie Gibaja, luego de sus declaraciones donde comentó su pasado con drogas y que habría asistido a un hotel donde se ejerce el comercio sexual, hizo pública una declaración a través de su cuenta en Twitter. A raíz de la polémica generada luego de mi presentación en El Valor de la Verdad, quiero pedirles no me tomen como un ejemplo. Porque hice todo lo que revelé no quiere decir que todos pueden hacerlo y vivan para contarlo. Hoy Angie Gibaja no está comentando el tema en los medios, ya que se especula que tendría pensado hacerlo en un estelar pagado. Es la peruana que nuevamente hace polémicas, y hoy por fuertes declaraciones de su vida en el pasado. Un tema que nos trae al recuerdo que en el mundo de la televisión suele estar muy ligado a especulaciones que existe el comercio sexual. Angie Gibaja después tuvo que dar explicaciones y aclarar que se malinterpretaron sus dichos. Incluso su mamá, la mamá de Angie Gibaja, dijo que su hija nunca se había prostituido ni había trabajado de ama de compañía, sino que iba a carretear a este nightclub que queda cerca de su casa. Y las veces que la mamá fue a este nightclub fue a pescarla y sacarla precisamente de las mechas. De las mechas. Perdón, eso no entendí. ¿Solo carretear o que trabajaba ahí pero que no ofrecía servicios sexuales? Es que ahí queda la nebulosa según las declaraciones que hace Porque Angie. Porque eso, según, es muy difícil. Claro. No, como que no te aguanta. Pero se puede trabajar y no... Julio,
Es muy difícil. Y hay varias personas aquí en Chile que, no voy a decir nombres, pero en el fondo sí se han relacionado con estos famosos nightclubs. A mí me tocó hacer una nota bastante profunda cuando trabajaba en Chile Today y recorrí 10 nightclubs de acá, de Santiago, y sé perfectamente lo que pasa dentro. Y es muy raro y es muy difícil que no poder ejerza. Estar y no... Sí, claro, poder estar, trabajar y no ejercer la prostitución. Es súper difícil.